accurate. But when they threaten like that, you know you're better than average. Oh, no, no, for the hate, man, it's all my fault. So you're not in the air, my goals. So you're not coming near my own. Oh, no, oh, no, oh, no, for the hate, man, it's all my fault. So you're not in the air, my goals. So you're not coming near my own. Oh, no, oh, no, oh, no, for the hate, man, it's all my fault. When you view glowed upon, yeah. It's not by the grass, it's by whom or the lawn. If you're different in person, then who wrote the songs? I don't change for the funds, ain't no bureau to change. They keep the crease in the bar, wait, I hold it, they keep releasing the bar. The problem is that they don't have any drive. You see me, I keep the keys in the car. Wait, I never let them diminish my value. The second they try it, the minute they have you, your minutes are valuable, limits are malleable. You can go farther than ceilings allow you to. You can do anything. Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Es el Olympiacos enfrente al Manchester United. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, lo que esperamos hoy es que estos dos equipos demuestren su categoría. Los dos vienen de ganar su primer partido. Manchester United como protagonista. La verdad que hemos visto partidos sorpresas con mucha claridad, pero que hoy hay que ver quién va a pasar de grupo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este es el equipo local. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Alexis Sánchez. La maneja Matic. Algo me dice. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Este es el momento preciso para que el equipo pase al frente. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Habrá una próxima? Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Sí, sí, sigue así. Va derechito, derechito a ser el goleador del campeonato, ¿eh? 3 partidos jugados, 3 goles marcados. Pedro, Bruno Fernández, ahí se viene, lo va a tener. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. El Abdelawi. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado que puede terminar en gol. Bueno, ese corte defensivo. Alexis Sánchez. Y aquí estamos porque nos gusta el fútbol, papá. Estamos hablando de la Champions. Esto es un sueño, de verdad. Y en estos momentos, Fernando, recién estamos en la fase de grupo y en la segunda ronda. Lo que no se espera todavía. Guillerme. Valbuena. Qué mal le ha pegado ese muchacho. Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. Le están achicando los espacios. No puede salir. Ahí está insistiendo con la presión y consiguen de nuevo el balón. Bruno Fernández se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Pogba es quien... Si lo clava, lo gana. Y no puede ser, no puede ser nada más. Este para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza, van a tener otra oportunidad.
this. Constantino Fortunis. Mateo Balbuena. Pase bastante peligroso. Interceptando el pase. Balbuena. Ya tiene compañero cerca. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ya han perdido la pelota. Esta puede ser buena. Ojo con este pase y ahora regalado el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Constantino Fortunis. ¡Uy, qué mal pase dio! Frena el árbitro el partido porque hay falta. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Fantástico en las manos del arquero. Se saca la pelota de encima. Sí, un despeje claro, había dicho, no, claro. Esta puede ser, levantar la bandera, Orsay. Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego. Uy, esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Hasta defender es un arte. Costa Fortunis. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo que este tiene potencial. Perdió la pelota de United. Bruno Fernández. Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Parece este el arquero, ¿no? Parece está. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. A veces uno tira por tirar, pero este sí que llevaba peligro, ¿eh? Llegó la bocha al área y la rechazan. Balbuena. Han regalado la posesión. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo, ¿eh? Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Paul Pogba. Funes Mori. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Córner al corazón del... El tiro de esquina en las manos del arquero. Perdieron la pelota. La maneja Alexis Sánchez. Pierden el balón. Nemanja Matić. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área.
A ver, rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador en una, me parece, medida acertada de su parte. Que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado. Vamos a retomar el encuentro tras la lesión. Será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen al contrario. Ahí va Alexis. Balón interceptado, no ha completado la jugada. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Emre Mor. Se asoma, le reclara. Atento que mira el arco. Esta puede ser. Levantar la bandera, Orsay. Te digo, Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente, hay que confiar en el asistente. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. El árbitro queda por comenzado el segundo tiempo. Otros dos equipos que buscan su lugar en la fase de cruce directo de la Champions. Dos equipos que buscan la segunda ronda. Se le fue la posesión al Manchester United. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Guillerme. Emre Mor. Cuidado con esto, puede ser. Guarda que viene el centro. Se abre camino sin problemas. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Muy cerca estamos de la Premier League con un encuentro en el que el Manchester United se enfrentará al Newcastle United. Ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado. Cada partido es una batalla deportiva, ¿se entiende? El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Ahí le pega! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Si hay que hacer caso a lo que se dice, Mario, el Everton pronto va a tener a un nuevo jugador, ¿no? ¿Qué conoces? Sí, tenemos algunos datos, pero todavía yo creo que hay que esperar. Hay mucho dinero de por medio. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Constantino Fortunis. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahí va este equipo tocando, saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido, la pelota manda el partido, ahí lo tienen. Ese buen centro. Bruno Fernández. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Qué mal pase dio! Bruno Fernández. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando.
ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante y está solito para marcar el. Y es que seguimos con el partido 1-0. Constantino Fortunis. Pase bastante peligroso. Qué manera de tocar la pelota, mamita. Qué baile que están pegando. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Rogelio Funes Mori. Pedro. Habrá lugar por la banda para el United. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Es un artista con la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota en el área. Esto puede terminar en gol. Esa es posición adelantada. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Jürgen Damm. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Bruno Fernández. Michy Batshuayi. Atento, que parece buena. Balón que va al segundo palo. Gran trabajo defensivo. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Y ahí se viene el tiro de esquina. El fuerte puñetazo del arquero al balón. A ver si decide mandarla al área. Entra corriendo por el lateral. Lateral para el Manchester United. Matic. Jürgen Damm. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Bruno Fernández. Un resultado muy corto, diferencia mínima. ¿Estará de acuerdo Mario que ya estamos viendo en el campo algo definitivo? Porque no, se están dejando la piel ya. Están los dos, más que nada para que termine el compromiso. Aún podría cambiar, igual hay milagros. Pero ¿crees que afectaría de algún modo el próximo partido este resultado? Próximamente el Manchester United se enfrentará al Newcastle United. El equipo ha llegado con un planteamiento serio y ha sabido imponerse con justicia al rival. El resultado justo y esto moralmente es muy positivo. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso... Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. La amarilla era fija, Mario, y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo, Fernando, la entrada fue muy fuerte, ¿eh? Pogba es quien la tiene. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de
empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Atentos que desde ahí le puede pegar. Michy Batshuayi ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, ¿eh? Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Jürgen Damm. Bruno Fernández. ¡Gran pelota! Bruno Fernández. ¡Gol! Manchester United. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La ventaja es bastante respetable y la cara de la directora técnica así lo dice. Y por ahora el marcador está 2-0. Se ha terminado el partido con 3 puntos para este equipo que arranca de 2-2. Esto es Manchester y como acá hemos venido ya en varias ocasiones, Marito, menos mal hoy nos preparamos para esta lluvia torrencial que está cayendo en Old Trafford. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto del camino, después lo podés pagar.
Partidazo el de hoy, Mario, con el Manchester United como protagonista. La verdad que hemos visto partidos sorpresas con mucha claridad, pero que hoy hay que ver quién va a pasar de grupo. ¿Te diste la vuelta al estadio ya, Mario? Sí, señor, como si me llevaste por todos lados. Espectacular, ¿no? La pose de Sir Alex en esa estatua, Matt Busby. Es decir, la historia que tiene este club en toda su larga historia es espectacular. Rogelio Funes Mori. ¡Rogelio Funes Mori! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Perdieron la pelota. Pedro. Es buena esa pelota. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Sabíamos que estaban buscando un jugador que les ganara profundidad, que llegara hasta el fondo de la cancha. Creo que lo tienen ya. Sí, Fernando, es un hombre que juega bien pegado a la banda, ¿eh? Ahí, en la línea de cal. El técnico lo pedía, el equipo estaba necesitando un jugador como este y por fin ha llegado. Buena pelota por afuera. Antes lo conocíamos como Pedrito. Lo que se viene ahora es un tiro de esquina para el United. Son unos genios los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. ¡Pogba! Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Un peluche le tiraron, un peluche. Rogelio Funes Mori. A ver en qué termina esto. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Regalado el balón. La maneja Matiz. Ha mandado la pelota lejos de su área. Luxo. Matiz. Bruno Fernández. Pogba es quien la tiene. Pogba puede marcar. Atento, puede ser, está. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Córner al corazón del área. Bahí. Nemanja Matić. Pedro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. El artista de la pelota antes, conocido como Pedrito, la tiene. Lo que quiere meterle en diagonal. Bruno Fernández. Está complicado, pero lo sigue intentando. Esa barrida pudo terminar en penal. Interceptando el pase. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Paul Pogba. Otra pérdida de balón. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rogelio Funes Mori. Bruno Fernández. Muy buena la entrada y la pelota es suya.
Llegó el tercer partido de la fase de grupos, ya no hay más lugar para especulaciones, ojo. Y el fútbol, Fernando, aparece en cualquier fase, ¿eh? Como en esta. Hay peligro en el pase, ojo. Pase bastante peligroso. Cuidado con esto, puede ser formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va la pelota en el área. Yo no sé si los delanteros son buenos. Y ahí le pega la pelota. Ha estado formidable el arquero. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Corner cruzado que llega. Impresionante, simplemente impresionante. Disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. ¿Qué pasa con vos? ¿Es que no vas a pedir café? Yo me estoy durmiendo, dale, hermano. Pedro. Esa pelota es buena, cuidado. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol de United! ¡Gol! Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol, el que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, lo había estado buscando, estaba mejor plantado en la cancha y de vez en cuando se recibe un premio. La verdad que ahora se han puesto por delante y la alegría de la directora técnica se le ve en la cara. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Número 6, Paul Pogba. Avanza firme con el balón. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Harry Maguire. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Bruno Fernández. Matiz. Bruno Fernández. Paul Pogba. Pedro. Esto puede terminar en gol. La número 5 la tiene Pogba. ¡Gol! ¡Manchester United! Con dos de ventaja, ya pueden respirar. Tiene dos goles en el día, el muchacho que no decepciona. Y con esto la pizarra 2-0. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Bruno Fernández. Rogelio Frimori. Sigue ganando terreno con la pelota. Matiz. Se mete muy bien en la línea. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Nos metemos ya de cabeza al segundo tiempo. De momento, el juego que hemos visto en los partidos anteriores es muy alto. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó.
Le están achicando los espacios, no puede salir. Bruno Fernández. Matiz. Cuidado con esto y puede ser. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¡Grosso! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Pase bastante peligroso. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va y buscamos ver la pelota. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Qué egoísta que el Manchester United, ¿eh? No deja tocar la pelota en ningún momento al rival. Yo creo que la recuperación del balón. ¡Gran pelota! Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El siguiente partido del equipo local será en la Premier League. Como pueden... ¡Cerca! Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene ruedita, porque cada vez que le pega a este jugador, me parece que se lo mueve. Bruno Fernández. Pedro. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Rashford. Rogelio Funes Mori. Se anima y le va a dar. Oportuno cruce. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Pogba es quien la tiene. Pogba mantiene la pelota. Pogba puede marcar. ¡Gol! Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Vaya momento para este jugador, el tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. La ventaja es bastante respetable y la cara de la directora técnica así lo dice. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Paul Pogba. Gran pase, puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Una pena, se va por poco afuera. Es un artista con la pelota. Bastaba con que dijera que venían tocando la pelota para que la regalen. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Se le fue la posesión al Manchester United. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ojo con esto. Un centro que no termine nada.
avanza firme con el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Mario, ¿cómo crees que ha estado Paul Pogba hoy? Bueno, ¿cómo no se puede decir que ha sido casi el mejor del partido? Tres goles, el equipo ganando. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esto puede terminar en gol. Sigue ganando terreno con la pelota. Hace muy bien su trabajo este portero. Luke Shaw. Bruno Fernández. Henry Martín. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está, y puede ser. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, sabían que era un equipo superior, pero esto ya es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Para quedarse con el balón. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Henry Martín. Se le fue el balón, así nomás. Y sigue con su magia tocando el balón. Rashford. Bruno Fernández. Por el costado, el Manchester United se viene. Rashford. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Llega muy bien a reventarla. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Bruno Fernández. Perdieron la pelota. Rashford. Pase bastante peligroso. ¡Gran pelota! ¡Ahí está! ¡Rashford! ¡Una definición de enorme calidad! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Veamos otra vez ese gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ahí va la pelota en el área. Está superando fácilmente la marca. ¡Se va a pegar! ¡Gigantesco de Gea! Se nota la calidad de este arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Enorme la recuperación del balón. Rashford. Bruno Fernández. El Manchester United, un gran partido. Bueno, mejor resultado que el partido quizás. La verdad que el resultado es el fiel reflejo